no, les voy a enseñar a preparar champús casero. Para esta preparación necesitamos piña. Ya anteriormente la picamos, pusimos una panela entera, clavos y hojas de naranjo a hervir con un poquito de agua para que la piña haga su melado. Vamos a necesitar dos lulos bien maduros, grandes. Estos los vamos a triturar. Si no tiene este aparatito, lo pueden hacer con licuadora. Mezclamos el lulo que acabamos de triturar en la mezcla de panela, clavos y naranjo. Mezclamos y lo dejamos ahí que hierva otro poquito y ya le mostramos la parte final. Como pueden observar, ya hizo el hervor. Apagamos la estufa y posteriormente vamos a añadir aquí está la piña, el lulo, las hojas de naranjo, los clavos, y lo hicimos para que tuvieran esa consistencia de melado y para que la piña se cale. Posteriormente vamos a agregar, yo compré ya mazamorra, ahorita en esta cuarentena igual pasan los mazamorreros, compré 3.000 pesos de mazamorra, que es una jarra de las que tenemos en casa. Y a esta mazamorra le vamos a mezclar esto otro. Vamos a esperar que se enfríe y lo llevamos a la nevera para que, después de que se enfríe, ¿no? A la nevera para que coja ese friecito de helado del champús. Mezclamos para que ellas con el calor que quedó ahí se impregne ambos ingredientes. Lo servimos bien frío y queda listo para comer. Espero que les haya gustado. Dale like y suscríbete. Abrazos, bendiciones. Espero que en esta cuarentena hagan su champús casero.